Ya estamos en línea, ya estamos aquí en Geeky Talks por X-Level como todos los lunes y pues siempre con ustedes para llevarles lo último en tecnología. Les quiero adelantar que vamos a hablar del nuevo iPhone SE, vamos a hablar del nuevo teléfono también de OnePlus, el OnePlus 8. Y pues aquí está Rafi, que es un fanboy de Apple y también es un usuario del OnePlus. ¿Qué tal, Rafi? ¿Qué estás haciendo? Muy buenas tardes, aquí estamos. Estoy bien contento porque los dos temas me gustan, los dos teléfonos me gustan, porque también tengo, obviamente, también soy usuario de OnePlus y tengo el 7. Así que ese OnePlus va a dar mucho de calor porque no es un flagship, no es del precio accesible. Sí, esa palabrita flagship es una palabrita extraña, pero vamos, lo que significa es que el teléfono tiene componentes bien espectaculares y está. Esa es la palabra. Que realmente para mí la palabra flagship yo lo pongo como el equipo insignia de una marca, que cueste $100 o que cueste 1000, es el equipo que ellos apuestan a que es su mejor producto. Así que, pues sí, yo sé que mucha gente asocia, y lo he visto en todos lados, flagship lo asocian con esta mega cosa cara, pero realmente un producto flagship para mí es un producto que es el que lleva la mayor tecnología de una marca o el que representa. Yo considero el flagship como el producto o el evento o la marca lo que sea o lo que sea como el top dentro de tu uh-huh. dentro de tu marca, así que vamos a hablar de eso ya mismo, así que no vamos a adelantarlo. Pues eso es importante, pero primero, antes de brincar para los teléfonos, porque probablemente los teléfonos nos van a tomar un ratito de nuestro tiempo, quizás, para poder hablar. Como cuatro horas nada más vamos a estar hablando de teléfonos. Nah, yo no creo que estemos tanto tiempo hablando. Bueno, vamos a hablar lo necesario, que es lo que viene. ¿Cómo fue? 2 horas y media de teléfono. Vaya, no, bueno, yo vamos a tratar de resumir un poquito las características de los teléfonos y después nos metemos en la conversación. Quiero saludar, como siempre, a todas las personas que nos están accediendo a través de la plataforma de X-Level Media, también los que nos están viendo a través de Instagram, porque estamos tirando por Instagram desde hace ya como un mes y medio. Nuestro programa también sale, bueno, el nuestro y todo lo que está saliendo a través de X-Level también está saliendo por Instagram. Y yo creo que eso es muy cool, porque realmente tenemos más audiencia de la que teníamos antes, porque realmente pues Instagram en esta época de la cuarentena está lleno de gente por todos lados, así que tenemos un corillo bien grande viéndonos allá. Aquellos que nos están viendo a través de YouTube, también saludos. Yo les aconsejo que nos llamen, si quieren comentar o algo, pueden hacerlo por el chat, está cool. Pero el que quiera entrar por una llamada, lo puede hacer, así que el teléfono está aquí en la pantalla. Lo pueden mirar ahí y pueden darnos la llamada cuando ustedes quieran o dejarnos mensajes en WhatsApp. Es el mismo teléfono, simplemente digo, sí, es el mismo, ¿verdad? Lo tiramos ahí o vamos a poner ahorita el WhatsApp también, pero entiendo que es el mismo. Y más, lo que yo prefiero es que nos llamen y comenten sobre cualquier cosa de la que están viendo ustedes acá, de lo que estemos comentando, para que se unan a conversación, pero de una manera distinta, porque pues aquí podemos hacerlo a través de vía telefónica. Bueno, yo quiero comenzar los temas hablando de Facebook. Facebook está bastante caliente en este momento, precisamente porque con todo lo que está ocurriendo de la pandemia, pues para muchas personas Facebook es una fuente grandísima de información y un medio de comunicación espectacular, como ahora nosotros que estamos viéndonos también a través de Facebook y tenemos mucha audiencia que nos recoge todo el tiempo desde esta plataforma. Estaba viendo una noticia la semana pasada de que nuevamente Facebook reporta de que una plataforma de estas de hacer quizzes tiene un problema donde estaba utilizándose mal la información.
estaban utilizando el acceso que el usuario le da al quiz para entrar a su perfil, estaba sirviendo para que esa compañía pudiera servir anuncios sin autorización a esos usuarios. O sea que tú estabas llenando un quiz que el quiz, la pregunta monga era, ¿qué es lo que el color de tus ojos dice sobre ti? Que estoy seguro que la tienen que haber visto, porque yo conozco gente que la contestó también. Pues tú entrabas a ese quiz para ver qué color de tus ojos decían sobre ti, y entonces le dabas acceso, cuando el sistema tú le vas a, ¿verdad?, participar, tú le das acceso a tu perfil. Y muchas veces, obviamente, cuando tú le dices a la propia plataforma del quiz que te comparte en las redes sociales, lo estás haciendo a través de ellos, le diste la oportunidad a ellos a entrar a tu perfil y a que puedan ejecutar acción. Pero entonces eso de vuelta lo que te tira es que te están sirviendo anuncios que no están autorizados por la plataforma. Una cosa bien importante es que Facebook tiene su plataforma de anuncios, para el que no lo sepa, pues tú corres anuncios a través de una plataforma especializada. Y Facebook es el que aprueba los anuncios, o sea que no se supone que tú estés viendo anuncios que estén accediéndote a través de cualquier otro medio terciario, que pudiera ser una aplicación o pudiera ser cualquier otro formato corriendo dentro de la plataforma. Yo creo que ahí es donde está el asunto. Yo no creo que le hayan robado la información a nadie, simplemente que esa información que tú diste se estaba utilizando para enviarte información, y muchas veces el problema es que pueden entrar información falsa, engañosa, anuncios de cosas que no existen, etcétera. No sé si tú has visto ese anuncio por ahí, ese juego, Rafi, en algún sitio en estas últimas semanas. Lo he visto hasta en Instagram, en Facebook, en todos lados, y es la misma compañía quien los está creando. Obviamente las dos plataformas son de Facebook, por ende, pues obvio. Pero sí, llevaba el tiempo, porque nosotros llevamos ya hace varias semanas atrás, habíamos hablado de este tema en el programa sobre los famosos pop-ups que salen en la cabeza, que te hacen una pregunta y tú la contestas, y todas las cosas negativas que pueden ocurrir detrás de eso, porque, pues como tú bien dijiste, pues una de las, siempre las preguntas que hacen son preguntas bobas, capciosas, que proveen es sacar la información personal. Y uno como que lo hace sin darse cuenta, sin uno pensar mucho, uno simplemente quiere ser parte del tren, y como eres parte del tren, expones divertido, cuál es mi película favorita de Toy Story 3, pues voy a contestar eso. O sea, es cosa, ese tipo de cosas que yo encuentro como que es bobo, pero a la misma vez, pues si tú, cuando te preguntan para seguridad cuáles son las cosas favoritas tuyas, pues tú pones ese tipo de preguntas, ese tipo de contestación, como que una cosa está atada con la otra. Y los funny de esto es que llevamos, no los funny, pero lo que se ha mencionado 40 veces ya aquí, que desde ese tiempo esta tendencia está, y los riesgos que tienen desde ese tiempo se están mencionando. Sí, yo no sé cómo todavía siguen contestando cosas y quizzes. Mira, hay otra pregunta que estaba en ese corillo de sistema de quiz, que decía que la pregunta era que si tú tenías sangre real, como si fueras ayer royalty de estos europeos. Así que tú le das clic y él llega a tu perfil y te sale la respuesta. O sea, le estoy dando acceso al hacker para que random al garete, porque eso no es real, punto. Eso es el random, a lo loco. Te salga. Mira, otra pregunta decía: tú eres Jin, ¿quién es tu Yang? Así que si tú quieres saber quién era tu segunda mitad o tu otra mitad, pues accedías también. ¿Qué tipo de perro tú eres de acuerdo a tu signo zodiacal? Entonces, exacto. Todas esas estupideces de preguntas. La gente, todo el que contestó esas preguntas y otras más, estuvieron expuestos, expusiste tu información a gente que estaba hackeándolo. Una cosa interesante que ocurre ya desde el saque, rapidísimo, es que Facebook lo informa. Facebook no espera a que alguien lo diga por algún lugar y se le forme un reguero. Facebook es la primera línea de defensa ya. Dice, mira, está pasando esto, todo el que está haciéndolo, o sea, porque si no lo hace, los destruyen realmente. Ya no es como antes, que las compañías se quedaban callados y trataban de resolver por detrás la cosa, y de repente explotaba y se daba cuenta que hacía 6 meses le estaban robando datos a las personas. Pero en este caso, Facebook actúa, y yo creo que están obligados ya a actuar por ley, porque si no van a van a perder mucho en este proceso. Bueno, el punto es que de la misma manera que esto pasa, las personas también a través de estas aplicaciones instalan accesorios para el navegador. ¿Te acuerdas las extensiones que la gente instalaba, los toolbars,
Pero hay algunas de estas aplicaciones que te fomentan a que la gente instale esas cosas y ver, es como si tuvieras un quiz todo el tiempo chavándote. Y no entiendo cómo, de nuevo, cómo la gente accede a esto, pero es una tendencia que no se va a ir. Y hablando de trampas y de cosas locas que están ocurriendo, también vi unas informaciones de, y yo no lo he hecho por esto quizás también, tú sabes que últimamente todo el mundo, para ser solidario con las personas que se graduaban en este año, están posteando su foto de graduación y diciendo en qué año se graduaron, y lo está haciendo medio mundo. Yo conozco muchísima gente que lo está haciendo, y en el caso de lo que es seguridad, pues aunque ustedes no lo piensan, pero muchas de los sistemas bancarios, cuando trabajan este sistema de autenticación por dos factores, uno de los factores es un reguero de preguntas que te hacen. Entre esas preguntas, una de ellas es cuándo te graduaste de escuela superior, cuál es tu apellido de no sé qué. O sea, pues tú estás dando información pública que no deberías estar dando cuando tiras tu foto de senior, y sobre todo si dices qué año te graduaste, porque si te quedas callado no pasa nada, a menos que alguien en los comentarios te tire al medio. Pero el punto es que está cool que te quieras solidarizar con los graduandos en este año, por lo que está ocurriendo, que no van a tener una graduación física, pero realmente la información que estás dando, pues puede ser información que se pudiese utilizar en tu contra. Y de nuevo, tú puedes pensar que nadie está viendo tu perfil ni nada, pero acabamos de hablar de cuando tú le das acceso a aplicaciones a tu información personal, a que puedan acceder a tus fotos, a que puedan acceder a publicar a nombre tuyo, etcétera, que tú no sabes por qué puerta extraña pudieran estar mirando un poquito de más información, y pues tú realmente, motus propio, porque te dio la gana, la supliste. Inclusive conozco personas que tengo en mi, ¿verdad?, con amigos en Facebook, que prácticamente todas sus publicaciones son públicas, o sea que tampoco tienen la publicación trancada para su grupo de amistades, sino que todo lo tiran público. Yo no sé si tú has visto mucha gente, Rafi, publicando de tus amigos. Mira, los míos todos, casi todos están. Te voy a contar una historia sobre esto, porque para mí esta es la cosa más funny del mundo. Yo no he tenido, por lo menos entre mis seguidores o en mi Facebook, nadie ha hecho eso. Yo no sabía de esta tendencia, y me vengo a enterar de ella, del actor Leslie Jordan en Instagram, que él está en su cuarentena, y entonces él está publicando muchos videos sobre cosas que él hace en su día a día, y una de las cosas que él publicó es, yo no voy a publicar la foto mía de mi graduación en Facebook, y no entiendo por qué la están publicando. Yo también estuve como que, ¿por qué la están publicando? Uh-huh. Ah, por solidaridad por las personas que no van a tener la graduación. Entonces pues me da risa, porque okay, él dice que no la va a publicar, y de repente él pone una foto, no una foto, sino él pone la cámara hacia el armario donde él explica por qué él sale bien ido, y es que está jugando pasto en aquel momento cuando se tomó la foto. Eso que era como un trasfondo de, pero no dijo fecha ni nada, no dijo ningún tipo de información. Pero yo cuando surgió esta, cuando yo vi ese video de él, le dije, ¿cómo surge esto? ¿Por qué surge esto? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es el show? Porque, como tú bien dices, o sea, aparte de que hoy día, más que simplemente decir simplemente qué información tú estás proveyendo, o sea, esa información se utiliza para escanear el futuro, uh-huh. O sea, para poder sacar información de, okay, validar quién tú eres físicamente. O sea, esta es una información que también se puede utilizar para poder robar identidad, que es la parte que yo, donde yo me inclino, de uno de los peligros más grandes, robo de identidad, tú poder validar que tú seas esta persona por X manera. So, primero yo encontré que es funny, porque nunca entendí la razón de esta iniciativa, pero después dije, esto es bien importante, o sea, esto es bien, me gustó la manera que Leslie Jordan lo analizó, porque yo estaba de acuerdo de que es un peligro que tú estés proveyendo este tipo de información allá afuera, porque hay muchas maneras que se pueden utilizar este tipo de cosas, no solamente la edad de cuando te graduaste, sino la misma foto para poder hacer otras cosas. O sea, fue algo, es bien weird que esta iniciativa, pero hay que estar pendiente de todo. Pues yo creo que todo el mundo va a tener que estar ahí alerta, porque mucha información puede ser un problema, y como yo le digo a todo el mundo, yo solamente publico
en las redes sociales lo que yo quiero que sea público, ya sea en mi página personal o en mi página pública. Todo lo que está publicado ahí es lo que me interesa que se sepa. Lo que no esté ahí no existe, o bueno, para entre comillas de ustedes o para ustedes no existe. Yo puedo hacer mil cosas durante un día, aunque mucha gente piensa que todo lo que yo hago lo publico. Pero porque sí, porque todo el tiempo estamos haciendo cosas y siempre estamos online. Pero realmente pasa un montón de cosas que no van a estar online y van a llegar nunca ahí, porque yo todo lo que pongo es para que se sepa. O sea, es así. Así que todo el que piensa que eso es un diario de su vida, un libro cerrado, sepa pues que no. Todo lo que publica online le está dando acceso a mucha gente. Sobre todo el que añade gente al loco como amigos en Facebook, que yo no sé por qué esa tendencia sigue por ahí. Pero bueno, la gente le gusta coleccionar gente aparentemente, los conecta a todos. Y quiero terminar otra cosita que hay con Facebook que me pareció bien curiosa. Y de nuevo, estamos hablando de que en este momento que hay tantas protestas, y digo protestas ahora porque se está dando la tendencia de todas estas personas que ya se cansaron de la cuarentena. Y quizás algunos están cansados por el encierro, pero otros tienen un problema y es que probablemente ya los cesantearon de sus trabajos, no tienen ingresos y están haciendo protestas públicas para tratar de que la economía arranque de nuevo. Y se está creando en Facebook ¿verdad? Un montón de noticias, Facebook Live, etcétera. Y Facebook va a estar baneando, ya lo está haciendo, todo lo que tiene que ver con protestas que vayan en contra del distanciamiento social. O sea que toda la gente que está protestando, Facebook va a estar sacando esa data. Yo creo que de alguna manera Facebook debería curar la información, porque es bueno conocer qué está pasando a tu alrededor y quizás, pues mira, yo no le voy a dar acceso a todas las protestas porque eso ayuda a que la gente se organice. Pero de alguna manera tenemos que estar en conocimiento de qué está ocurriendo en la calle, porque tú puedes salir a la calle tranquilo a comprar algo y no te das cuenta que te vas a encontrar en un tapón de automóviles o en una situación de peligro, porque hay una protesta cerca del área donde tú vas a ir y no lo sabías porque no está en ningún lugar. Y de nuevo, te digo Facebook porque la gente va a Facebook a buscar noticias. Tú sales a la calle y tú lo menos que vas a pensar es que si hay un problema. O lo que sea, oye, qué raro que no estaba en Facebook antes de que yo saliera. Yo sé que Facebook y no sabía que estaba ocurriendo eso. Pues es que me lo dice un montón de gente. Yo, pero esto es loco. Facebook no es la fuente de noticias. Se supone que tú al salir para la calle, pues no sé, si tienes problemas o quieres conocer qué está ocurriendo, debes informarte por otro lado. Y hoy día estamos como cuando la época de nosotros acá en Puerto Rico, cuando pasamos el asunto del huracán categoría 5, el huracán María. Donde antes de yo salir a la calle, yo chequeaba primero el mapa de Google, yo chequeaba primero, ¿verdad? Yo trataba de checar todas las condiciones para estar seguro de que esa carretera por donde yo iba a pasar se pudiera pasar, sobre todo en los primeros días, porque había, ¿verdad?, bloqueos por árboles en el piso, por problemas en la carretera, porque no había semáforo y se cerraron áreas. Y pues nada, en este caso, al Facebook estar baneando esto, pues vamos a ver una limitación en informaciones relacionadas a este tema. Que me imagino que tú lo viste hace una semana, Rafi, de repente tú publicabas cualquier cosa que por alguna esquinita sonara a coronavirus o a COVID-19 y Facebook la baneaba sin preguntar. De repente estaba baneando todo pensando de que todo era fake news relacionadas al tema. No sé qué tú opinas de que Facebook quiera quitar o sacar completamente todo lo que tenga que ver con estos eventos de querer Oye, ver con el distanciamiento. en parte es responsable, en parte está bien que ellos se hagan responsables de la información que se está transmitiendo a través de su plataforma. No es la plataforma mía, ni la de James Lynn, ni la de Dexlave, es la plataforma de Facebook. Por ende, tenemos que entender que ellos son los que retienen ese derecho de qué información se puede transmitir por esta plataforma o no. O sea, nosotros no somos dueños de las plataformas, por ende, ellos son los que deciden qué se puede transmitir o no. Yo estoy claro que también ellos están rigiéndose por las leyes establecidas por los diferentes gobiernos en los diferentes estados, so que toda esta información que viene o la que están presentando, pues también depende, va a la mano con lo que los gobiernos están Sí, una ventaja es que esto no es un robot tumbando posts. Esto está Correcto. consultado con cada uno de los estados de Estados Unidos o las ciudades, Correcto. para estar seguro de que las reglas de tu ciudad admiten esto. Sí, pues se está viendo el contenido.
las reglas de tu ciudad no lo admiten, pues entonces en esta zona ese tipo de contenido no va a estar disponible en Facebook. Donde yo voy al punto tuyo, donde se convierte en una navaja doble filo y fue lo que levantó bandera a esta situación, es las diferentes protestas que se han dado recientemente sobre abrir los estados y querer retomar a una normalidad, que es lo que hemos visto en estos estados pro Trump, donde es que se ha habido esa situación de no, pero es que no están, se ven en las redes sociales las quejas y los comentarios y en los mismos medios se ven las quejas de que estas personas no están cumpliendo con los estatutos establecidos en los estados, y por ende pues Facebook se ve obligado a tener que tumbar, aunque es una información importante porque son unas protestas que tienen unos méritos o tienen una validez, pues más buena, uh-huh, porque usted de acuerdo con ella o no, Facebook se ha obligado a tener que tumbarlo. ¿Por qué? Porque pues el estado esas personas que están ahí conglomeradas no están cumpliendo con los estándares establecidos. Yo entiendo la dificultad que ellos encuentran. Yo aplaudo el que quieran ser responsables de proveer la información correctamente, de que no se utilice esa plataforma para proveer información que pueda confundir o pueda crear un sensacionalismo, que es otra cosa, que la gente se estresee por cosas estúpidas. Pero a la misma vez yo creo que sí, hay que ser bastante libre, hay que curar esto bien y hay que saber cuándo no se puede probar, se puede difundir información y cuándo no. Y eso de verdad que son una línea bien, bien fina entre una cosa y la otra, y es algo bien difícil. Gracias, como tú dices, no me dices, esto no es un bot quien lo está haciendo, esto es una persona que es la que está manejando este tipo de información, este tipo de reportes sucesivamente. Pero es difícil, como que, esa situación que estamos viendo es una situación que nunca se había vivido anteriormente, y pues todo tipo de plataforma, todo el mundo tiene que adaptarse, tiene que hacer cambios, tiene que hacer ajustes para ver cómo pues nos acostumbramos a esta situación que estamos viviendo ahora. Pero a la misma vez pues yo encuentro que es muy, muy responsable lo que Facebook está haciendo, es muy responsable, aunque a muchas personas no les gusta, es muy responsable. Y pues, you know, ese es el detalle. Yo creo que hay que cuidar. Facebook, obviamente, una compañía pública, tiene que cuidar por todos sus diferentes todas las personas que representan a esa compañía, y por ende pues tienen que estar bien pendientes de la información que se transmite que se está difundiendo a través de esa plataforma. ¿Por qué? Porque si la información y aparte de que ellos no son muy famosos por proteger o por trabajar bien este tipo de cosas, ellos no son muy famosos, muy conocidos por cuidarse de las diferentes cosas que pasan, estos scams, los phishing attacks, sucesivamente. Pues Facebook obviamente es una plataforma muy bien grande, y por ende pues siempre tienen que tratar. Y máxima situación como la que tenemos ahora, que es una situación bastante difícil, bastante 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 es bastante, quiero cogerla con pinza, pues obviamente pues tienen que estar bien vigilantes de la información que se provee, cómo se provee, pero a la misma vez yo creo que hay que ser transparente y no. Porque si hay una protesta que tiene validez, pues no se puede simplemente tumbar, uh-huh, simplemente porque no están cumpliendo con X o Y sucesivas estatutos. Yo encuentro que si la protesta tiene una validez, tiene una razón de ser, pues hay que informarlo, tiene que estar ahí, tiene que estar documentado, aunque no estén cumpliendo con los estatutos, con las reglas establecidas por el gobierno, por el estatal, pero es que es difícil, es un gray line, pues muy difícil, donde Facebook se encuentra cuando se encuentra en una situación como esta. Y como dije, ellos tampoco son tan famosos por bregar bien todo tipo de situación, como los scams, con los phishing attacks. Ellos siempre han tenido un problema grande bregando con ese tipo de cosas, o que y una cosa como esta, que es algo nuevo, pues es bien difícil. Aquí la cosa también, obviamente, Facebook es un lugar de discusión. A Facebook le hace falta tener esta información en su plataforma también, porque esto genera que la gente se mantenga ahí. Pero una cosa interesante es que los propios medios grandes de comunicación, CNN y toda esta gente,
también pueden ser baneados su contenido si están cubriendo este tipo de eventos en lugares donde legalmente no se pueden hacer. Así que no es solamente los posts de las personas ni Facebook contra la gente, es simplemente para mantenerse legal. Y yo creo que también esto es otra cosa que a Facebook le conviene, porque Facebook está en la mirilla de todos los abogados del mundo, como digo yo, y de todas las fuerzas legales del planeta para tratar de meterle mano. O sea, que realmente Facebook tiene que estar bien claro en lo que está haciendo, en qué se permite, qué no se permite, y para ustedes o la gente que se quiera quejar de por qué Facebook hace una cosa o la otra, pues usted está ahí, ¿verdad? Usted entra a Facebook y tiene que bregar con las reglas de Facebook. Bueno, al que no le guste, cierre su cuenta y váyase. Bueno, no, Facebook, o sea, Facebook es una plataforma que no es de ninguno de nosotros. La información que le estamos proveyendo a Facebook se convierte en información de Facebook, y Facebook la puede utilizar de cualquier manera. Por eso que tienen que vigilar todo este tipo de cosas, de cómo la hacen. Y obviamente, como dije también, Facebook le debe rinde cuenta a otras personas que nosotros no conocemos. Y nosotros pensamos que, sí, para, uh-huh. la cuenta es mía, la cuenta no es tuya, tú hiciste una cuenta en Facebook. Si tú no quieres, si tú no te vas a rendir a las reglas establecidas por Facebook, pues, cierto, si yo la leí, ya olvídate de eso, porque la realidad es que tu profile no es tu profile, tu profile es simplemente, es tu base de datos dentro de Facebook, no es tuyo. Es tú probarle a Facebook tu información. Yo estaba leyendo un artículo recientemente que hablaba de muchos temas que tienen que ver con estos cambios que están dándose ahora. Y una de las cosas que me pareció interesante dentro del artículo es que hablaba de que hemos regresado a la época del feudo, de la Edad Media, uh-huh. cuando tú tienes un Facebook que es como si fuera el señor feudal, y te cede esta parcela, que es ese perfil que te dio, para que tú empieces a trabajarla, y todo lo que se genera ahí no es tuyo, es de Facebook. Entonces tú realmente, con la información que estás compartiendo y con lo que estás haciendo gratis, realmente porque te dieron esa parcela, estás uh-huh. haciendo rico a este señor que es el que está allá arriba, que en este caso es Facebook. Así que me pareció bien interesante cómo corren y lo ponen en esa perspectiva. Porque en este caso hablaban de Facebook, pero podemos hablar que puede ser cualquier red social, que no, claro. Como YouTube, que te sirve un espacio, te dice, ok, mira, este es tu parcelita de terreno, siembra ahí lo que tú quieras, pero parte de eso me lo llevo yo también, y estamos haciendo realmente eso. Estamos consumiendo uh-huh. contenido que le da dinero a ellos, o estamos produciendo contenido que también le deja dinero a ellos. Ese es el perfecto ejemplo. YouTube para mí siempre ha sido el perfecto ejemplo de cómo explicar cómo funcionan los medios digitales, cómo funciona todo el mundo digital. O sea, tú estás, la plataforma de YouTube no es tuya, la plataforma de YouTube es de Google. Tú estás produciendo para YouTube. YouTube te está pagando por lo que tú produces. Y cuando a YouTube no le gusta lo que estás haciendo, te caíste, se acabó, porque no es tuyo, no es tuyo, nada es tuyo. Así de interesante es eso, y yo también, YouTube es el sistema que yo utilizo cuando doy cursos de redes sociales. Lo menciono porque si nadie en la vida le hubiese dado la gana de subir videos a YouTube no existe. No se entiende. YouTube es una plataforma vacía, hay algo ahí adentro, porque hay gente subiendo contenido y hay gente que va a ver ese contenido. Pero imagínate tú que bueno, tú lo sabes, YouTube no era de Google. Google se inventó una plataforma. Claro. Cuando Google vio a YouTube, Google se inventó una plataforma que se llamaba Google Video. Google Video, sí. Y a nadie le importó Google Video. O sea que Google es la peor compañía para montar una red social. Así que YouTube al año, mejor dicho, Google. Al año de YouTube más o menos lo compra. Así que de repente, pues, YouTube, ¿verdad? Google lo compra y ya. Eso, lo demás es historia. Pero es bien interesante cómo, pues, me montaron plataformas y nadie se quiso montar en el bote de esas otras plataformas. Pero nada, el punto es que, pues, tenemos que tener la certeza de que por lo menos Facebook procura de alguna manera que la información que esté ahí sea información correcta, de que tengamos acceso, de que podamos discutir, pero obviamente todo bajo sus reglas. Así que quien quiera romper reglas de cuarentena en la calle, allá ustedes te llevarán arrestado. El que las quiera romper online en Facebook, no te van a dejar, te la van a estar
ajustando los tornillos, como decimos acá. Hasta te pueden bloquear. He escuchado que han bloqueado a personas por tanto tiempo por proveer información. Y esta es la parte, o sea, esta es la parte que yo digo que es bien, bien inteligente, es responsable. Facebook está siendo responsable con la información que se provee. Hasta cierto punto que está siendo responsable. Esa es la gray line, esa es la parte de línea, uh-huh. Esa es la línea fina donde tú sabes que, ok, sí, tumbó este contenido, pero quizás este contenido es importante por la información que estaba proveyendo, aunque X, Y, Z lo estaba cumpliendo. O sea, que ese es el gray line que Facebook tiene que trabajar con él. Pero estamos viendo algo diferente, así que hay que hacer ajustes. Mira, vamos, déjame ver si tengo otro temita de esto interesante. Sí, tenía otro tema antes de ir a los teléfonos que me pareció muy cool, y es de ¿verdad? De un mercado de prueba donde están utilizando robots. Básicamente los para robots. Repartir. Sí, los drones, pareció, no son drones, son como maquinitas. Son como drones, lo mismo que Amazon está haciendo con los drones. Correcto. Con maquinitas. Me gustó un montón. Tienes como si fueran unos carritos pequeños con unos contenedores. Parece como que está esta neverita de playa con ruedas, donde uh-huh. tú pues meterás ahí los productos y puedes hacer entregas. Y según estaba leyendo, ya habían hecho, esto es en Medellín, que lo están haciendo en Colombia. En Colombia. La tecnología viene de una compañía también colombiana, que es una compañía americana con lazos colombianos. Y me parece cool que lo estén haciendo y que tú digas que estén haciendo sobre 120 entregas al día utilizando 15 robots. Yo creo que es un montón de entregas y todo, obviamente, para no lograr o no llegar a este contacto con humanos a la hora de entregar los datos. Yo no he buscado en YouTube si hay videos de esto. Sería interesante ver realmente cómo funciona este mecanismo y qué es lo que guía a estos robots para que lleguen a su destino. Quiero que sepan que esto no es un robot que va a correr 80 millas para entregar un paquete. Claro. Esto es una zona totalmente limitada, donde uh-huh. probablemente de 3 a 4 o 5 millas, quizás menos, de distancia del punto de origen donde sale el robot. Así que no es que vayan a estar enviando robots como máquinas corriendo por todos lados. Así que, de nuevo, hay que tener cuidado con esto, hay que ver cómo funciona, cómo la gente reacciona a esto y cuánto el público respeta el que hayan estos robots moviéndose por ahí de forma automática. Nadie se quiera robar el robot, que no quiera volcarlo. Yo lo miro, déjame saludar aquí a Francisco Lebrón, que está conectado aquí viendo el show. San Nicolás, Francisco, la escolta de media vía está conectada ahí rápidamente. Pero yo lo veo como que es el perfecto momento para hacer este tipo de experimentos. Porque pues estamos todos, se supone que estemos todos recogidos. Se supone que estemos todos en acuartelados en nuestras casas. Y pues este tipo de iniciativa que se hizo en Colombia, en Medellín, me gusta porque pues como se supone que estemos cumpliendo con los estatutos del gobierno donde estamos todos recogidos y lo que no queremos es tener contacto físico para tener que buscar cosas básicas como es leche, las cosas básicas. Este tipo de iniciativa donde pues tú a través de estos drones tú haces entregas de los comestibles, pues me gustó, o sea, me gusta un montón. Obviamente, como tú bien dices, no podemos compararlo con el nivel de escala que lo tiene Amazon con los drones, porque obviamente ya los drones tienen un poquito más de capacidad, pero lo que están haciendo, lo están haciendo bien, lo están haciendo de manera inteligente y me gusta. Yo creo que es buen momento para como comenzar un proyecto como este para ver cómo podemos quizás expandir esta funcionalidad a otros lugares. Ya, o sea, menos lugares, más extenso, porque sí, como tú dices, ningún dron va a llegar 15 millas, 20 millas, 30 millas, todos son viajes cortos desde el warehouse hacia la casa sucesivamente. Uh-huh. Así que, pero para mí es un buen start para comenzar algo que después se pueda desarrollar y se pueda hacer deployment a gran escala. Y me alegro que sea la gente de Medellín y de Colombia que estén inventando en eso, que eso es bueno. Sí, es un buen mercado de prueba. Hay que ver de nuevo cuánto cuestan estos aparatos, si son costo efectivos para todo tipo de negocio. Si tú puedes realmente alquilar uno que haga varias paradas y llegue a algún sitio, ¿verdad? Que no sea de punto A a punto B, sino que puedo ir de punto A a dar una vuelta por varias áreas y entonces poder hacer varias entregas de alguna forma. Segura, aunque yo creo que en este caso probablemente
no se esté haciendo de esa manera por el asunto de que pues, tú no quieres que se contamine medio mundo, tú quieres llegar a un lugar, entregar y regresar de nuevo, que lo que están haciendo es cuando regresan los robots, los desinfectan completamente para que funcione, ¿verdad? Para que puedas usarlo nuevamente. Ahí estábamos viendo en pantalla cómo funcionan y tienen unas banderitas para que la gente vea por dónde van. Pero me parece una idea interesante, me parece cool que la gente pues respete el que este tipo de tecnología se esté circulando por las calles y no estén obstaculizando los procesos de cómo esto funciona. Lo encuentro mucho más seguro que usar un dron. Quizás un dron es más rápido llegar a los lugares, pero si eres un aparato volando por ahí que se puede caer también. Así que pues hay que tener un poquito de cuidado en cómo. Ahí estamos viendo una fotografía de cómo se entrega el producto. Como tal, o sea, nada, es como tú ver estos robots que veíamos en Star Wars, que se movían, llegaban a un lugar, tú levantabas la palanca, agarrabas lo que es lo tuyo y el robot se iba entonces y regresaba. Parece como sí, yo le voy a decir al vecino mío, cuando llegue uno mío, voy a decirle al vecino, these are the droids you're looking for. Le voy a decir con la mano. Estar remoto, pero realmente lo bueno es que podemos hacer esto como si estuviéramos en el estudio, conectarnos con ustedes fácilmente y pues llevarle la información. Ahora sí, yéndonos fuera de lo que son los robots, que espero que estén más accesibles para redondear un poquito. Estaba hablándole a alguien hace un rato por Facebook de que la pandemia ha logrado que los negocios que solamente querían hacer negocios de la manera tradicional estén explorando formas diferentes que ya existían, pero estén explorando otras formas diferentes para poder llevar los productos y poder seguir produciendo, que realmente cuando le cambiaron todos los muñequitos, como decimos acá en Puerto Rico, por el asunto de la pandemia, todos cerraron y se echaron a morir. O sea, cuando tú puedes hacer tantas cosas, y en el caso específico, estábamos hablando de Puerto Rico, una de las tiendas de Best Buy, por ejemplo, que Best Buy en Puerto Rico nunca ha permitido, por las razones que fueran, yo ordenar online y recoger en la tienda, y son boberías que se pueden hacer bien fácil y se han dado cuenta que van a tener que hacerlo de alguna manera y todavía no lo están haciendo. En este momento han flexibilizado, hoy abrió la tienda, pero tienes que llamar a un número telefónico y decir lo que vas a pedir y pagarlo por el número telefónico, como si estuviéramos en los años 80. Por eso, porque esto es años 80, esto se hace en los años 80. Para los tiempos de 70, 80, para los tiempos de QVC, esto es... Para mí esto no es un adelanto ninguno. Cuando yo vi el anuncio, yo me quedé como que, pero esta gente está loca. Cuando otras compañías ya hicieron los ajustes de utilizar el servicio online y simplemente vas y lo compras, por no mencionar ninguna marca aquí, pero ya muchas compañías aquí en Puerto Rico ya han hecho los ajustes, compañías grandes, multinacionales, ya han hecho los ajustes de simplemente haz la compra online y se hace y haz el pick up. Cuando yo veo la noticia esta de Best Buy acá en Puerto Rico, ya me quedo como, a mí se me paran los pelos, porque yo digo, pero aquí, ¿en qué estamos pensando? ¿En qué mundo estamos viviendo? Por eso que Puerto Rico no se levanta, por eso que es un mundo, nos consideran un país tercermundista, porque este tipo de cosas no tienen ningún tipo de lógica, cuando tienes la plataforma ya creada. Lo más fácil, inclusive, yo no quiero ni siquiera decir que esto lo haga Best Buy para Puerto Rico. Tú, Best Buy, como compañía, tú tienes una tienda en línea. Tú lo que tienes que hacer es, en el momento en que la persona que esté haciendo una compra te diga que es de Nueva York, que es de Los Ángeles, que es de Puerto Rico, pregunta si vas a hacer un store pickup ahí mismo y ya, te pagaron los productos, te va a llegar a la tienda la orden y más vale que la tengas lista en la puerta. Pero es que no hay ni que hacer eso, James. No hay ni que hacer eso. La tecnología está, la plataforma, la información está, la misma página cuando tú entras te pregunta tu localización. O sea, no hay ni que hacer eso. Eso es, yo encuentro que es totalmente estúpido lo que está pasando con esa compañía. Es una cosa para mí totalmente idiota. Yo compro mucho en una página de ropa, de lucha libre. Y la opción, ellos tienen la opción de pick up, de local pick up, y para mí no está disponible porque saben que yo no estoy en el área. O sea, claro. Es una cosa que yo me quedo idiota. El punto es que la opción esté ahí. Entonces, ahora te voy a hacer una pregunta. Ahora te voy a hacer una pregunta que me tienes que contestar al aire. Tú compras ropa de lucha libre. Tú te trepas en la tercera cuerda y te tiras con lo que te compraste de lucha libre. Pues claro que sí, sabes que sí. Yo soy que compras ropa en la tienda de lucha libre. Que yo quiero ver
ese disfraz que tú tienes cuando Rafa el luchador yo sale compro t-shirts de lucha libre en una tienda online. Yo entendí que era ropa de luchador, yo pensé pero que también tengo ropa de luchador que te puedo utilizar. Okay. ¿Y tienes máscara o no tienes máscara? Tengo máscara. Ahora el luchador que no tuviese máscara necesita máscara, así que yo creo que en los obligado. 70 y los 60 los luchadores mexicanos toda la vida han estado ahead del tiempo de ellos porque luchan con máscara, así que esa es buena. Opa, yo tengo la máscara del Invader, la tengo por ahí guardada, no sé dónde está, pero la tengo igual. Mano, yo soy, ¿verdad? Ahí ahora me voy a tirar la edad. Yo soy como quien dice de la época del Santo y el Blue Demon. Me gustaba ver esas películas mexicanas y las películas, obviamente la lucha. A mí me gustaban las películas, porque yo las encontraba cool como personajes de películas. Porque realmente me gustaba todo este concepto toda la vida, me gustaba el concepto de James Bond y los espías. Así que, pues nada, el punto es que me gusta esa cuestión. Nada, vamos a brincar. Pero mi punto es que es una estupidez que la plataforma existe, la tecnología existe, que yo estoy claro cuando yo entro a la página de spy.com me dice arriba en Autorrey, me dice, sabe la información que yo estoy, y es increíble que hoy lunes ya ellos han abierto y tú tengas que llamar para pedir algo. O sea, yo encuentro que es totalmente estúpido, totalmente idiota, no le veo ningún tipo de lógica cuando lo mismo otras compañías como Home Depot, Kmart, Sears, todas Walmart, todas han adaptado esta plataforma. Kmart, que se está yendo a la carrota, ha adaptado esta plataforma y le ha ido mejor, y lo sé porque unas contables de Kmart es para mí, le ha ido mejor ahora que cuando tiene las tiendas abiertas. O sea, Kmart ha vendido más ahora que cuando tiene las tiendas abiertas. Y es por esta facilidad, por lo que encuentro. Es increíble la realidad. Es increíble que una compañía como Best Buy, que es tecnología, no tenga las personas que estén trabajando allí, no tengan la capacidad de pensar una cosa como esta. Pues así es la cosa. Y hablando de tiendas online, que hablaste de Sears, la primera tienda online que tuvo Sears en Puerto Rico, yo trabajé con esa tienda en el montaje. Y era una tienda pico, no te enviaba nada por correo, tú simplemente ordenabas los productos que tú quisieras. La única cosa es que la única tienda que entregaba era la que estaba en Santa Rosa, en Bayamón. O sea que no importa de qué parte de Puerto Rico tú ibas a hacer tu orden en línea, tenías que ir allí a recoger la orden exactamente. Así que, pues eso estaba. Me están diciendo aquí que el robot se parece a. El robot que están usando en Medellín se parece a que salía en La Mujer Maravilla. No sé si te acuerdas en La Mujer Maravilla. Cuando la serie ya estaba en la era moderna, porque la serie de La Mujer Maravilla en televisión en los 70 tuvo su parte en la guerra, Segunda Guerra Mundial, y tuvo su parte en la era moderna, ¿no? Pues había un robot y me están hablando de que se aparece por ahí. Antonio Delgado se conectó también, que bueno que estés conectado ahí de vuelta. Bueno, vamos a ver los teléfonos. A mí se me parece el de Wally, es que más se parece. Bueno, pero es que tú, acuérdate, estamos bregando con diferentes épocas. O sea, de mi época nos podemos acordar de un robot y en tu época pues te puedes acordar de otro robot. Sí, exactamente. Mira, vamos a hablar del iPhone. El iPhone SE 2020, el nuevo teléfono de Apple, que lo primero que quiero mencionar de ese teléfono, que me pareció interesante y vi un meme que me reí un montón, es que es un teléfono a bajo costo, con $400 tienes un buen teléfono, pero que tiene adentro el chip o el procesador más rápido de Apple, el que tengo yo en el iPhone 11 Pro Max, y vi un meme que era un carro tipo un mini de estos pequeñitos, pero de los... Imagínate un Fiat con una hélice de helicóptero arriba, y ese era el chiste. Que el procesador era la hélice, pero el que estaba abajo era un mini carro. ¿Cómo tú ves eso de tener un teléfono de bajo costo con un procesador tan poderoso adentro? Mira, yo creo que este teléfono, Apple va a vender un montón de él. No solamente por el precio, sino por después vamos a hablar realmente del OnePlus 8. Yo creo que el mercado del SE original cuando salió fue un buen mercado, se vendió muy bien ese teléfono. Es un teléfono que es para personas que quieren un iPhone, pero tampoco le hace falta tener de ladies and greatest en cuanto a
tecnología, lo que pasa en esta opción, en esta entrega, este modelo del SE del 2020, pues tiene tremenda tecnología, tiene la misma tecnología que tienes en un iPhone 11 o un iPhone 11 Pro, y eso es muy inteligente porque tienes un teléfono que te puede, que fácilmente te puede durar 5 o 6 años en cuanto a durabilidad, en cuanto a utilización que te puede ser. La cámara también es muy buena, y yo cuando lo vi, la primera impresión mía, este es el iPhone 7, este es el iPhone 8, y yo creo que lo estamos hablando en otro backstage, fuera al aire, este fue el teléfono que yo estuve utilizando casi por 3 o 4 años en Criticólogos, cuando yo grababa entrevistas, cuando grababa paneles, y la gente me decía, mira, ¿con qué tú grabaste eso? Y yo, con esto, un iPhone 7 de hace 4 años atrás, porque no fue hasta los otros días que yo salí de mi iPhone 7. Solo que es un teléfono que es por el precio, que es la clave aquí, por el precio, es tremendo teléfono, es un teléfono que es muy rápido, tiene tremenda capacidad, y es chiquitito, que hay muchas personas que le molestan las matracas gigantes que vende ahora Apple, porque ya no hay teléfonos pequeños, con la salida del XS ya no hay teléfonos pequeños, nada más que este, el SE, los demás ya todos son matracas gigantes de 5.6 sucesivamente. Eso me gusta. Me gusta lo que hicieron. Yo creo que lo que hicieron fue inteligente, lo que hicieron fue bien pensado. Yo creo que el mercado de este teléfono mayormente son estas personas como tú y como yo, que llevamos 40 años con el iPhone 7 y con el S6 tuyo, y las personas que no han hecho ese cambio, ese ajuste, pues yo creo que esas son las personas mayormente que son las que Apple está buscando que cambien, las que no han hecho el upgrade sucesivamente. Pero me gusta, yo lo que me gusta, creo que es un tremendo teléfono, y digo, si no tuviera un iPhone XS, que a mí no me conviene cambiar a él, pero si tuviera un iPhone 7, pues me cambiaba a él, porque el procesador tiene un procesador vale la pena hacer el upgrade, y la versión de $400 tiene 64 GB, que para el usuario promedio también es suficiente para lo que tiene que hacer. Y lo que me gustó de que tiene el procesador más avanzado, que tú puedes jugar juegos de Apple Arcade, puedes utilizar un montón de aplicaciones que van a correr de la forma correcta en ese teléfono, porque tiene el power ahí. Otra cosa que yo creo que fue bien inteligente que hayan traído este teléfono fue el Touch ID, porque muchas personas le molestaba lo de tener que poner la cara como el para desbloquearlo. A mí no me molesta, yo tengo que admitir que inicialmente ahí me incomodaba, pero ya le cogí el piso. Pero la realidad es que a veces es mucho más cómodo simplemente tú ponerle el dedo, cuando estás haciendo esas cosas, no tener que estar poniéndola frente a la cara o mirándola de frente. Porque yo sé que hay muchas personas que este teléfono va a ser el teléfono que les va a dar, como decir, ¿sabes qué? Me voy a ese porque tiene todas las funcionalidades que yo quiero. Y yo creo que este fue un teléfono bien inteligente. Yo espero que Apple lo deje ahí por un buen tiempo. Pues mira, en este momento de la vida el Touch ID vale oro, porque cada vez que yo salgo a la calle con la máscara, el teléfono no me reconoce y nunca desbloquea. Por eso yo le quité el Face. Yo se lo tuve que quitar porque ahora estamos en la calle todo el día con la máscara puesta, o hago otra segunda cara con la máscara para que funcione, sería una opción. Le quito. Pero por eso es que yo veo que eso fue bien inteligente lo que Apple hizo, porque como se vio en esta situación, ok, mucha gente quizás que no hayan hecho un upgrade se cambien a este porque no quieren bregar con lo de la cara. Y mucha gente tampoco mucho piensa en eso, pero yo creo que fue bien inteligente. Yo creo que este es un teléfono bien completo, tiene buena cámara, tiene un procesador, tiene buena capacidad, tiene tremendo tamaño, bien liviano, bien bien hecho, es aluminio, o sea, es tremendo teléfono, para mí es un tremendo. Y oye, el que tenga el procesador y el 8 se deja literalmente al iPhone 11 fuera, porque personas prefieren, pues si yo lo que estoy usando es esto, no voy a gastar $300 más, 400 pesos más por simplemente una sola función, que el iPhone 11 ya es un teléfono que se convierte, que es un fashion, es como que un fashion device. Es si tú quieres la cámara y quieres el trending, pero si lo que quieres es un teléfono que funcione y que sea decente, el iPhone SE es muy bueno. Y bueno, quiero destacar que nuevamente Apple produce uno de estos teléfonos en color rojo, y el color rojo, pues típicamente cuando alguien compra este tipo de teléfono,
Apple está contribuyendo, ¿verdad? O tú contribuyes junto con Apple a una entidad, una causa relacionada a la investigación sobre el VIH. En este caso se está utilizando para apoyar a todas estas investigaciones que se están haciendo en relación al COVID-19. Así que si tienes el rojo, pues escoges comprar el rojo, pues te estás contribuyendo a la investigación. Y de nuevo, estamos viendo ahí imágenes que te presentan que el teléfono te graba en 4K, que tienes una pantalla que... De verdad, yo digo a la gente, mira, hay personas que pueden mirar la pantalla de un iPhone de $1,200 como el mío, y pueden mirar ese teléfono y no van a notar la diferencia entre una pantalla cuenta. Y eso pues es una cosa que pasa. Entonces, brincando ahora para el OnePlus 8 y hablando de pantallas, he visto reviews de varios youtubers de tecnología que dicen que esa pantalla de OnePlus 8 pudiese ser de las mejores o la mejor pantalla que hay en el mercado, porque dicen que la calidad es espectacular. Y como tú dijiste al principio del programa, ya el OnePlus, cuando arrancó como teléfono, era un teléfono económico, como este iPhone que estamos viendo, pero con las capacidades de un teléfono caro de otras compañías, y por eso le decían el flagship killer. Y decían, búscame el mejor teléfono de Samsung, este OnePlus One se lo va a comer. Búscame el mejor iPhone, el OnePlus One se lo va a comer. Y así dijeron en el 2, en el 3, en el 4, el 5, ya el precio empezó a subir, el 7 ya estaba un poquitito más caro, y ahora se fueron a un precio más alto. Pero entonces ahora sí, tienen dos versiones, tienen la versión regular de OnePlus 8, tienen la versión Pro, que ese ya te cuesta $900, o sea que ya están a un nivel, pero anyway, no cuesta tan caro como cualquiera de los demás, de otras marcas que ya están sobre los $1,000+, pero ya tienes un teléfono caro, pero eso caro equivale a que realmente los componentes hacen una diferencia bien grande, con quizás no el 7, pero los que vinieron más atrás, la diferencia está bien marcada en lo que es cámara, según las reviews que estoy viendo, en lo que es la velocidad, la duración de la batería y otros componentes como la pantalla e incluso también el sonido. No sé qué has visto del teléfono, qué te está llamando la atención del teléfono ahora mismo. Todo. Estoy muy contento. La realidad es que, de que yo lo que adquirí al principio, hace 6 meses, yo creo que ya adquirí el iPhone 7, el iPhone Plus 7, específicamente el T, OnePlus 7T, que es el que es el entremedio del iPhone del OnePlus 7, es el upgrade al 7. Pero yo creo que, o sea, a mí todo me gusta. Yo creo que si hay un teléfono Android que yo voy a recomendar, yo soy un Android fanboy, yo soy meramente un Apple user, pero si hay un teléfono Android que yo tengo que recomendar, yo siempre voy a recomendar el OnePlus, porque de verdad que la experiencia que he tenido con el 7 ha sido fuera de este mundo. La pantalla del 8 no me sorprende que sea buena, porque la del 7 con sus 60 Hz es algo fuera de este mundo. Lo fluido y esas imágenes como se ven es algo fuera de este mundo, igual que las cámaras están allá arriba igual de buenas como la el iPhone 11 Pro y el Samsung Galaxy S20, que es lo que hay ahora mismo. Yo que la cámara, todos los componentes de OnePlus, todos son muy buenos. A mí lo que me sorprendió esta vez es el jump en el precio, porque el precio se encampanó casi $200 en la versión básica, y ya estamos en los $1,000 en la versión Pro. So que, you know, dejamos de ser un flagship killer y nos convertimos en un flagship phone. O sea, pasa a ser ahora al flagship phone de OnePlus. Y again, a mí no me molesta, porque yo soy pro tecnología y a mí me gusta estar al día en todas estas cuestiones locas. Y si tengo que gastar $1,000 en este teléfono, lo gasto, porque sé que el teléfono me va a dar lo que necesito. Pero las personas que típicamente, en el mercado que típicamente OnePlus era el quien le llamaba la atención, pues ahora se van a resistir, porque lo sé que se van a resistir, aunque, oye, pero es que antes yo pagaba $700 por este teléfono, que ahora me cuesta 1,000. Y ese es el dilema. El dilema es que el precio, el hike en el precio, yo creo que eso es lo más que yo he visto entre reseñas, que esa ha sido la queja más grande, es que el precio no es que no lo valga, porque lo vale. O sea, el teléfono es un teléfono bueno, es un teléfono de alta calidad, es un teléfono que te va a durar fácilmente 5 o 6 años, puede hasta que dure más que un mismo iPhone, simplemente porque la plataforma de Android es un poquito más flexible y un poquito más abierta en cuanto a lo que puede hacer. Pero ese mercado de OnePlus no va a estar dispuesto a pagar $1,000 simplemente porque son $1,000, porque eso no es lo que ellos están acostumbrados a hacer. So que el dilema es
estas personas que están acostumbradas a pagar $700, como fue lo que yo hice con mi OnePlus 7T, que estén dispuestos a llegar allá a que den con los taxes pagar los 1,000 pesos. Y esa es la parte que yo veo un poquito difícil. No es que no los valga, los vale, porque es tremendo teléfono. Y como dije, va a durar un montón. Pero estas personas están ya mal acostumbradas. Tú mal acostumbras a tu audiencia, a tu mercado, a que el teléfono que yo voy a tirar es un teléfono que es un flagship killer, no un flagship. Y eso es, como dije, cuando empecé el programa, tuve que mencionarlo porque es la única manera que yo lo veo. Esto es un teléfono que es va a estar ahí arriba entre los top 5. 1, 2, 3. O sea, es iPhone, Samsung y OnePlus. Pues mira, yo creo que lo que tú dices es correcto, pero lo que ha hecho, en mi opinión, OnePlus durante todos estos años, de la misma manera que yo los defiendo, porque tengo el 1, no me he comprado más ninguno, pero el 1 todavía lo prendo y funciona, y las aplicaciones corren y pues está ahí, o sea, lo puedo usar, y lo estoy usando, no lo tengo conectado ya a data, pero fue mi teléfono principal por año y medio. Así que le di bastante uso y casualmente lo conecté con T-Mobile en aquel momento, y T-Mobile es la red que lo conecta o que lo vende acá en Puerto Rico. Y es la única red que funciona en realidad, a nivel mundial. También AT&T lo puede subir también. Sí, yo sé, pero AT&T te puede agarrar. Ah, bueno, pero vamos, es así. Nada, el punto es que yo creo que lo que ha hecho es levantar una base de usuarios que son fieles a la marca, que han estado comprando el teléfono consecutivamente como Apple lo ha hecho con sus productos, y Samsung y otras compañías lo han hecho también. Yo no creo que OnePlus le interese treparse, bueno, sería cool que les pasara, pero yo no creo que estén persiguiendo el ser un Samsung gigantesco, ni un Apple, ni nada de estas cosas. Yo entiendo que lo que están buscando es mantener una base de usuarios que hablen bien del teléfono, que es lo que hacemos los que hemos tenido el teléfono, y que poco a poco pues vaya haciéndose como que este teléfono boutique, que lo tienen unas personas en específico, y quizás caiga como pasa con el iPhone, sobre todo los modelos más caros, en un símbolo de estatus, de que si tienes ese teléfono, pues tienes tremendo teléfono. Cuando yo estaba en el CES en Las Vegas, OnePlus tenía allí en exhibición, no era OnePlus, lo tenía otra compañía, pero tenían el OnePlus edición McLaren. Sí, y era un OnePlus con las características del automóvil, y era una cosa espectacular. Inclusive la cámara de fotografía estaba tapada por un cristal que cuando se ponía en tal ángulo se descubría la cámara, o sea que si tú no estabas usando la cámara, que pasa con los cristales del automóvil, pues no ves hacia afuera o hacia adentro, tú puedes controlarlo, una cosa bien loca, bien interesante. Y de nuevo, cuando tú sacas teléfonos con esas cositas, tú estás buscando un público bien específico, tú sabes, tú estás buscando un público sofisticado que compre tu unidad y que se sienta que tiene un producto que no lo tiene todo el mundo. Yo creo que por esa línea es lo que van ellos. Eso yo te lo doy, Yo estoy claro que definitivamente si algo están haciendo con este teléfono, este es el teléfono que es el exclusivo. El exclusivo no es que sea exclusivo, sino es el que te va de estatus. Estas personas lo tienen, claro, porque están a este nivel, no tiene todo el mundo. Y definitivamente de las maneras más fáciles de tú lograr que un teléfono se mantenga a un nivel es subiendo el costo, para tú entonces limitar el alcance, que la gente quiera tenerlo, pero no puedo, pero tengo que ahorrar, pero yo lo quisiera, pero lo puedo sacar a plazos, lo que sea. Y una vez lo tienes, pues tienes oro en tus manos, porque pagaste un montón por la unidad. Y nada, la ventaja es que el teléfono funciona. Si fuera una porquería, serían otros 20 pesos, ¿no? Pero el punto es que yo lo que he visto, igual que lo han hecho ellos en otros momentos con otros modelos, buscan darle una exclusividad o puedas personalizar la unidad de una manera bien interesante, como cuando salió el teléfono por primera vez, que tú podías comprar los backs, la parte de atrás la quitabas y le ponías una, y no era un cover que le ponías encima, era que quitabas la parte de atrás del teléfono y le ponías la que fuera, y tenían varios modelos que se veían súper interesantes. El más que me gustaba era el modelo de la tapa de bambú, que era una cosa bien fina, era una cosa que tú decías, wow, tengo esto y me siento que tengo un telefonazo. Y pues no, lo que hacía el look era básicamente el accesorio que compraste para tu teléfono. Así que, nada, dicen que es cómodo, espero tenerlo en mis manos en algún momento dado, ya cuando podamos quizás salir a la calle.
todavía no hacemos el esfuerzo de comprarlo ni de que nos los envíen, porque yo no entiendo que no hace falta reviews de más ahí en la calle ahora mismo ese teléfono. Y a mí lo que me gusta es usarlo, y en el caso de usarlo tiene que ser en la calle. Sigo medio frustrado porque cuando me prestaron el Galaxy S20 lo usé muy poco, no me pude ir a la calle a tirar fotos como yo hago siempre, porque esa fue la semana que trancaron a todo el mundo. Así que me quedé como que, wow, yo que tenía planes para grabar un video fuera, tirar de 4K, tirar fotografías, lo que hago normalmente, pues se limitó mucho. Y para luego, moverte y probar la señal, probarlo realmente, porque tener un teléfono en tu casa, ¿qué puedes hacer con él si tu vida de día a día no estás corriendo totalmente móvil? Porque en tu casa tienes una computadora, tienes una tablet, tengo otra forma de resolver lo que estoy haciendo. Así que, pues, si se logra flexibilizar un poquito las cosas y se mejora, por lo menos donde estamos con yo, que es en Puerto Rico, pues todo este tipo de equipos tendremos acceso a poder trabajar con él, usarlo, etcétera. Bueno, ¿qué estás haciendo esta semana, Rafi? ¿Qué es lo que tenemos para ti con Criticólogos y con lo demás que bueno, yo estamos activos, obviamente el jueves, Criticólogos Live, todos los jueves de 8 o 7, digo, estamos haciendo de 7 a 8, 7 a 8, sí, estamos haciendo 7 y 7 a 8. Vamos a hablar este jueves del documental de los Chicago Bulls, de la dinastía, que ya está siendo galardonado para premios, y lo que han puesto solamente son dos episodios. Pero quiero hablar de él porque dio mucho de qué hablar ayer. Está bien montado, está trabajado por ESPN y Netflix, so que son dos mega producciones. Así que si quieres ser parte de esa conversación, el jueves que viene vamos a estar hablando de los primeros dos episodios de The Last Dance. Yo soy fanático de Michael Jordan de aquellos tiempos, pero lo que hicieron hasta ahora me ha encantado. So vamos a estar hablando de eso, obviamente. Vamos a estar hablando de Sergio, que es la película de Netflix que estrenó el jueves pasado, el viernes pasado. Vamos a estar hablando de eso también. Y pues nada, mucho contenido, mucha información. Ha estado un poquito más relax las cosas porque estamos todos nuevamente en proceso de adaptación. No, yo creo que todas las compañías, nadie se esperaba que esto iba a ser hasta tan largo. Ya llevamos casi un mes y medio en la cuarentena. Y pues nada, pues seguimos publicando mucho contenido, mucha información en criticologos.com. También tenemos, obviamente, gaming. Tengo el gaming atrasado, tengo 40 reseñas que publicar. Hoy me llegó otro juego que sale la semana que viene, que tengo que también hacer la reseña. El gaming atrasado hay de todos por ahí, pero pendiente a criticologos.com y a mis redes sociales, obviamente, para que te enteres. Eso está bien. ¿Sabes qué? Yo estoy viendo una serie que se llama Gentified, que también es de Netflix, y hay un actor puertorriqueño que estaban entrevistando la noche, la gente del Enfoque Film Fest lo estaba entrevistando, y está muy cool, está muy interesante la serie. Es una serie que habla más de una familia mexicana en Estados Unidos, en Los Ángeles, en esa zona, que no es algo que me pueda relacionar tanto yo, pero sí me parece interesante lo que están haciendo y el proceso de cómo está la serie. Nada, tiene un puertorriqueño protagonizando como mexicano, entonces esa parte también está de lo más interesante. Después te voy a pasar la información para que la veas. Y los capítulos se consumen bastante fácil. Pues mira, yo esta semana tengo programadas dos grabaciones de mi podcast Pásame el Micrófono, así que voy a estar un poquito ocupado con eso, y voy a tratar de empezar a adelantar porque están pasando muchas cosas, y probablemente voy a estar agarrando episodios y los voy a empezar a adelantar porque ya tenemos la capacidad para hacerlo, tenemos el tiempo de estar en nuestras casas, y esto parece como si fuera, como si estuviéramos montándonos en un teletransportador y decir, ok, a las 2 de la tarde tengo que hacer tal cosa con tal persona, llego a la computadora y nos transportamos a eso. Precisamente antes de entrar a Geekytalks estaba yo terminando de grabar unos videos para una clase online, o sea que era como que salí del salón de clase, cerré las aplicaciones que estaba usando, abrí las aplicaciones que voy a usar para entrar aquí al programa, y una vez yo cierre aquí, me convierto otra vez en podcaster porque estoy montando unos podcasts para otro cliente, así que claro. Y me muevo para otro lado, así que nada, estén pendientes a pasarme el micrófono, y sobre todo estén pendientes a lo que está ocurriendo aquí en X-Level, porque desde que arrancó el proceso de la cuarentena, la cantidad de películas que se están viendo es espectacular. En el website de X-Level tenemos un área completa para que puedas ver la repetición de todos los programas que se están dando aquí semanalmente, así que se te va a hacer bien fácil verlos a través de la plataforma, los encuentras mucho mejor y los ves en una calidad mucho más alta, inclusive que buscarlas en nuestro canal de YouTube,
y acá en Facebook, porque lo vas a ver en la calidad completa, y pues sabes que todas las noches hay películas, que hay información interesante, y siempre hay programación en vivo durante el día y durante la noche aquí en X Level. Así que vamos cerrando ya. Quiero despedirle a todo el mundo. Gracias a todos los que se conectaron, a los que estaban con nosotros acá en Instagram. Sabes que Instagram después de una hora corta, así que probablemente si nos están viendo ahí, se corta si nos pasamos un poquito de la hora y reanudamos. Ya tú sabes que no controlo la plataforma hace lo que le da la gana. Y en ese sentido, pues nada, no podemos hacer otra cosa. Gracias a los que se conectaron a través de Periscope, a través de YouTube, a través de Facebook. Y a los que están viéndonos a través de las diferentes cadenas de televisión por cable alrededor del mundo y Latinoamérica, y los que nos están escuchando también a nivel de radio, en donde quiera que sonamos con las ondas. Así que nada, cerramos aquí Geeky Talks y será hasta el próximo lunes en X Level desde las 6 en horario especial por la cuarentena. Nos vemos.